Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día, esperando haya tenido un gran día, un buen miércoles. Iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y por supuesto dentro de las zonas hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. En primera instancia le comento que suspende Congreso Tlaxcalteca a alcalde de Ixtenco. En sesión ordinaria, diputados locales aprobaron con 17 votos a favor la suspensión del cargo por un periodo de 6 meses del presidente municipal de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, y la síndico municipal, Lucía Rojas González, debido a los conflictos que se han registrado en la demarcación. De acuerdo con los argumentos presentados, se procede a la suspensión de ambos funcionarios municipales para que se encuentren en igualdad de circunstancias en el proceso de revocación de mandato que se tiene en contra de Caballero Yonca. La suspensión de las labores se dará a partir de este miércoles conforme a lo que marca el acuerdo, por lo que tendrá que ser el primer regidor, Giovanni Aguilar Solís, quien sea llamado por el cabildo para asumir las actividades de representación del municipio, mientras que su suplente, Gamaliel Maceda Sangrador, tendrá que asumir las funciones de propietario del primer regidor. En caso de la síndico municipal, su suplente será Anayeli Angoa Flores, quien se encargará de realizar las funciones que le corresponden hasta que se resuelva el proceso de revocación de mandato. Cabe señalar que se determinó iniciar con el proceso de revocación de mandato tras actos violatorios por parte del edil al no entregar ni permitir la revisión de la cuenta pública por la síndico. En tanto, a los actos de violencia registrados el pasado 14 de marzo, se realizará la investigación correspondiente para determinar si Caballero Yonca tiene alguna responsabilidad de los mismos e imputar en su caso algún delito. Por otro lado, certifican a peritos de identificación vehicular. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de México certificó a oficiales de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Procuraduría General de Justicia del Estado como peritos de identificación vehicular. A través de un curso especializado, personal de estas instancias actualizaron sus conocimientos para fortalecer la búsqueda y recuperación de vehículos con reporte de robo en Tlaxcala. Pues les va a impactar de manera muy importante el tema de que hoy tus peritos puedan identificar a través de todas las herramientas y todo el conocimiento que se les dio si un vehículo tiene alteraciones y tiene reporte de robo. Esto sumado al sistema que tienen instalado ustedes, desarrollamos nosotros el sistema BIN Plus para poder validar los números BIN y te pueda describir el vehículo en su marca, modelo. Los temas que desarrollaron para obtener la certificación fueron diversos, entre ellos la norma oficial mexicana que deben cumplir las armadoras automotrices en la venta de unidades, las nuevas tecnologías de rastreo y técnicas de identificación. También muy importante, les estamos explicando el tema de documentación, cómo validar un documento para constatar si es original o si posiblemente es apócrifo. A nivel nacional, Tlaxcala es una de las 3 entidades que tiene el mayor número de vehículos recuperados con reporte de robo. En más de la información, participan artesanos tlaxcaltecas en tercer encuentro internacional de arte popular en Guanajuato. Dentro del tercer encuentro internacional de arte popular celebrado en Salamanca, Guanajuato, del 12 al 15 de abril, participaron los artesanos tlaxcaltecas Víctor Chilado Soto, productor y artesano originario de Nativitas, quien exhibió artículos elaborados con fibras naturales como manteles individuales, caminos de mesa y portavasos, así como lámparas de bambú y esferas hechas a mano de papel arroz, mientras que Pablo Flores Copalcua participó con la exposición de gabanes, rebozos, bolsas artesanales, manteles y artículos de lana, entre otras piezas elaboradas en telar de madera, quienes resaltaron que la industria textil que tiene Tlaxcala en el ramo artesanal y las fibras naturales es muy llamativo e importante a nivel nacional e incluso mundial, a pesar de ser un estado pequeño. En otra de las notas, dentro de algunos de los municipios del vecino estado de Tlaxcala presentan libros sobre estudios del territorio rural y contaminación en Nativitas. El ayuntamiento del municipio de Nativitas, en coordinación con la Fundación Autónoma de Tlaxcala AC, llevó a cabo la presentación de los libros Nativitas Tlaxcala, la construcción en el tiempo de un territorio rural y
ríos de contradicción y contaminación, ecología política de un territorio rural. Esto como parte del resultado del trabajo de 10 años en la zona de un equipo interdisciplinario de investigadores y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los cuales el alcalde de Nativitas, Óscar Murías Juárez, manifestó su interés de contribuir a la continuidad de los estudios y ser parte de la solución a los problemas que actualmente enfrenta su demarcación por la contaminación que presenta el río Atoyac, así como la zona agrícola por la existencia de industrias como la petroquímica. Y de esta información de esta zona también nos vamos ahora a lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, y es que apuñalan a masculino en Coronango. Un hombre de 32 años murió luego de ser herido con un arma punzocortante, esto en el municipio de Coronango, y que fue identificado como Víctor Manuel Cuauhtletoxqui. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril, luego de salir de su domicilio. Sin embargo, horas después regresó herido y, de acuerdo a información del Sol de Puebla, el hombre fue internado en el Hospital General de Cholula, donde horas más tarde se confirmó su muerte. Al respecto, su esposa se entrevistó con agentes ministeriales y aseguró no saber a dónde se dirigía su esposo al haber salido de su domicilio, por lo que se desconoce si fue herido en un asalto, en una riña o alguna otra circunstancia, así como la identidad del o los responsables, por lo que los hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado. Lamentable suceso el registrado allá dentro del municipio de Coronango. Pero por otro lado, Policía Federal encuentra unidades cargadas con combustible ilícito en Xosla. Al estar efectuando un recorrido de vigilancia en prevención del delito, elementos de la Policía Federal realizaron el aseguramiento de dos vehículos que se encontraban en aparente abandono sobre calle Tlaltenango, Colonia El Carmen, en el municipio de San Miguel Xosla. Una de las unidades, marca Ford, color gris con placas del estado de Tlaxcala, se encontraba cargado con dos contenedores con capacidad de 1.200 litros cada uno, abastecidos al 100%, y dos contenedores de plástico de capacidad de 1.000 litros cada uno, abastecidos uno al 90% y otro al 80%, con un total aproximado de 4.100 litros de hidrocarburo, mientras que en la segunda unidad, también de redilas, marca Ford, color negro y placas del Estado de México, se encontraron dos contenedores de plástico de 1.200 litros cada uno y dos contenedores de 1.000 litros cada uno, abastecidos todos al 100%, con un total aproximado de 4.400 litros, por lo que se pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación. Dentro de otro de los municipios que conforman también el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, monitoreo registra incandescencia durante la madrugada en el Popocatépetl. De acuerdo al monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, en las últimas 24 horas, mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 61 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y gas, y dos explosiones a las 12:41 horas de ayer, así como a las 2:10 horas de este día. Además, se registraron dos eventos vulcanotectónicos, el primero a las 13:08 horas de este martes y el segundo este día a las 2:49 horas. También se contabilizaron 23 minutos de tremor armónico de baja amplitud y durante la noche se observó incandescencia en el área del cráter, acompañada de leve emisión de vapor de agua y gas, al igual que por la mañana con dirección al este-noreste. Y por lo tanto, y hasta el momento, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. En otra de las zonas dentro de los municipios, prácticamente ya dentro de la región, aseguran unidad con combustible en Tlalancaleca. Elementos de la Policía Federal aseguraron en inmediaciones de San Matías Tlalancaleca una camioneta donde se transportaban 1.600 litros de combustible ilícito. Los hechos se suscitaron en el camino que comunica a San Cristóbal Tepaclasco con Tlalancaleca, en donde los oficiales se percataron de una unidad abandonada que, al ser revisada, contenía dos contenedores con capacidad de 1.000 litros, abastecidos al 80% de combustible, por lo que junto con la unidad marca Chrysler color gris modelo 1987 con placas del estado de Tlaxcala, fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación.
Y en otra más de las notas relacionadas a este tema de el hidrocarburo, descubren en Texmelucan bodega con combustible ilícito. Ante el derrame de combustible que provenía de un domicilio, este miércoles elementos de Pemex, el Ejército Mexicano y Protección Civil aseguraron una bodega donde se almacenaba presuntamente combustible robado, esto en la colonia La Cruz, en San Martín, Texmelucan. Y es que el hallazgo se dio después de las 13 horas de este día, cuando vecinos de la zona reportaron que de un domicilio de la privada Ignacio Ramírez salía una gran cantidad de combustible, por lo que los elementos se trasladaron hasta el lugar, donde confirmaron que una gran cantidad de combustible ya cubría parte de la calle, ante lo cual se procedió a resguardar el inmueble en espera de una orden para catear el lugar. Y en otra de las notas, dentro de lo que es aquella misma demarcación, le comento que inicia Protección Civil dragado de ríos, laderas y puentes que cruzan Texmelucan. Protección Civil, bomberos y servicios prehospitalarios dio inicio a la limpia de laderas, puentes y ríos que cruzan por el municipio de Texmelucan y sus 11 juntas auxiliares para evitar la contaminación, inundaciones y focos de infección en todas las afluentes ante la aproximación de la temporada de lluvias. Y al mismo tiempo, la Dirección de Protección Civil dio a conocer que existe de manera permanente la concientización a empresas textileras y de lácteos para que con responsabilidad trabajen en el tratamiento de sus aguas negras y eviten canalizar sus residuos contaminantes a los diversos ríos. Y ya para ir a los ríos, principalmente dentro de lo que es aquella zona, y para ir concluyendo con nuestra información y dentro de lo correspondiente a la cabecera del octavo distrito, despiden a menor que murió por una bala perdida en comunidad de Huejotzingo. El pequeño Edwin Daniel Miranda, de 2 años de edad, quien falleció la madrugada del pasado domingo luego de ser alcanzado por una bala perdida en la Junta Auxiliar de Santana Xamimlulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, fue despedido este miércoles por sus padres, familiares y amigos de la familia. Y es que, de acuerdo al padre del menor, fue cerca de las 10:11 de la noche del pasado 14 de abril cuando se desató una balacera cerca de su vivienda y uno de los proyectiles ingresó por el techo de lámina, impactándose directamente en el cráneo del niño, a quien de inmediato trasladaron al Hospital General del Sur, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo cráneoencefálico, pero finalmente murió tras sufrir un paro respiratorio. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para diagnosticar su muerte e iniciar con las indagaciones correspondientes. Lamentable este suceso, también registrado acá en esta comunidad de Santana Xamimilulco, Junta Auxiliar del municipio de Huejotzingo. Lamentamos nuevamente este suceso y, por supuesto, le mandamos nuestras condolencias a la familia del menor. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, Canal 17. Y por supuesto, nos siga en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, para que conozca un poquito más de la información que se genera a nivel municipal, regional, estatal y nacional. De esta manera, pues bueno, me despido, esperando tenga una gran noche y lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Por el momento, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.